Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muy contenta acá con Chapu. Hoy haciendo mucho lío. Es verdad, porque hoy me vine vestido de Don Bosco. Madre Francisca Rubato, que eran muy amigos. Es verdad, porque hoy se celebra la fiesta de Hollywood. Y aquí los chicos de Los Robles y Las Rosas celebran la fiesta de Todos los Santos de una manera muy particular. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Estamos acá con Belén McKinnon. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, bárbaro. Acá disfrutando de esta fiesta de Hollywood 2021, muy contentos. Hoy la santidad triunfa, en realidad. 100%, 100%. Y eso es lo que queremos transmitirle a los chicos. Que sepan de que estamos llamados a ser santos, que para eso estamos en este mundo y que realmente el llamado a la santidad es un llamado a la felicidad también. Así que bueno, ahí estamos. ¿Hace cuántos años realizan esta fiesta que no es tan conocida? Porque uno dice Halloween, pero no dice Hollywood. Mira, nosotros empezamos en el 2017, fue el primer año que arrancamos con esto. En verdad sacamos la idea de, sabíamos que en Europa se hacía, acá no conocíamos a nadie. La Iglesia cristiana promueve en España desde hace 10 años la fiesta de Todos los Santos, una celebración en la que animan a los niños a disfrazarse de vírgenes, de santos, ángeles, para dejar a un lado el truco o trato. Un mismo día, dos celebraciones. Una no va en contra de la otra, pero... Esta cultura que se ha importado un poco del extranjero, ¿no?, de Halloween, pues ha ocultado, ha tapado un poco lo que es la tradición de los santos, ¿no? Entonces queremos que los niños conozcan pues, la historia de Santa Teresa de Calcuta, de San Juan Pablo II, del Padre Pío. ¿Qué opinas de mi disfraz? Porque yo no quería quedarme fuera de la fiesta hoy. ¡Oh, brillante! ¡Don Bosco! ¡Don Bosco! ¡Brillante! ¡Santo de los jóvenes! En esta fiesta de Hollywood podemos encontrar una gran variedad de santos, como San Juan Pablo II, San José, Santa Teresa de Calcuta y muchos otros más. Vamos a preguntarle a los niños quién les preparó el disfraz y cuánto saben de la vida del santo que están representando. ¿De qué viniste disfrazado? Y contame. Santa Teresa de Ávila. Santa Rosa de Lima. Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Calcuta. Santa Cecilia. Teresa de Calcuta. Muy bien. Santa Teresa de Ávila. Santa Cerecita. A ver, déjeme adivinar. Recalculando. Santa Teresa de Calcuta. Sí. Muy bien. Es San Francisco de Asís. ¿Y sabes algo de él para que nos cuentes? Que a él le gustaron los animales. ¿Y sabes quién es Jacinto Vera? ¿Quién fue? Fue el primer santo en un barco. Y fue el primer santo uruguayo. No, fue el primer obispo. ¿Lo vuelvo? ¿Sabes quién fue Jacinto Vera? Fue el primer obispo de Montevideo. Muy bien, perfecto. Soy Madre Teresa de Calcuta. ¿Y por qué elegiste a Madre Teresa como santa? Porque ayudó a los niños enfermos. Su nombre de nacimiento es Adne. Fue conocida como Madre Teresa de Calcuta o Santa Madre Teresa de Calcuta. Nació el 26 de agosto de 1910. Santa Teresa de Ávila. ¡Wow! Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué elegiste a Santa Teresa? Falté y me la dieron. ¿De qué viniste disfrazado? De José, en Paulo José, pienso, ¿no? Juan Paulo. Y una vez quería matarlo. Y una vez cuando niño un payaso. No, contanos tú. Yo soy también Santa Teresa. ¿Por qué elegiste a Santa Teresa? Porque me gustó siempre. Y bueno, y a mi madre le gusta mucho. Y cuando le dije, me dijo, ay, yo siempre quise una hija, Teresita. Y yo, bueno. Soy Santa Teresita del Niño Jesús. Me gustó mucho, además que me tocó con Pili. Entonces podíamos estudiar juntas de nuestra santa. Bueno, ¿qué saben de Santa Juana? Algo así, un dato. Fuimos a la guerra. Mujeres fuertes. Guerrera. Bueno, ella sí era guerrera. Yo usaba el estandarte y iba al ejército. Hoy me disfracé de San Martín de Porres, o también le dicen San Martín de Porras. Y él fue el primer santo mulato. Y en esos tiempos, él tuvo la piel de su madre, porque en esos tiempos, los de piel más oscura eran tratados como esclavos. Él decidió vivir al mínimo, porque quería ayudar a la gente. Examen aprobado. Hoy las catequistas la mandaron a estudiar bastante, ¿no? Sí. Así se vivió esta fiesta de Hollywood en la catequesis de Los Robles y Las Rosas. La verdad, una verdadera fiesta y se vivió un clima realmente de cielo.
La verdad que sí, hoy la santidad verdaderamente triunfó. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICMTV. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío!